Have this feeling, haven't felt for so long. Took a hold on me and won't let go. I've been sleeping, caught me off my guard. Cause you're in my space and now I'm so wrong. Hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en TJ Maxx, estamos a punto de entrar, muy feliz de ver qué es lo que nos espera, porque cada vez que venimos a estas tiendas es una búsqueda y un encuentro de tesoros y a veces sorpresas, así es que vamos. Ay no, miren estos trajecitos de Navidad, wow, son Tommy Bahama. Y son 4 piezas. Miren, este le queda a mi champiñona. ¿Cómo estarán? Están en $22. Tiene su faldita, su chalequito. Tiene una diadema. Vean, qué lindo. Este es de la marca Max Studio. Y es diferente. Todos estos son así como para Navidad o para esta época de otoño. Vean, cuesta $16.99 Max Studio Kids. Y está fenomenal. Está fantabuloso. Me encantó. Aquí hay otro modelo. Es lo primero que estoy viendo al entrar en $13. Tommy Bahama. Así es que está lindo. Miren este vestido de abajo también. Es Tommy Bahama Kids. Y por este piden $13. De la marca Rachel Zoe, hemos estado viendo muchísimo de este estilo, como de cuadritos, plaid. En todos lados tienen este tipo de suéter de diferentes marcas, como que es lo más la moda ahorita, lo que viene para otoño e invierno. $30 es un material pesado, lo tienen solamente aquí, a lo mejor lo pusieron nada más porque no veo más. Estoy viendo de otras marcas, pero ese en específico no, aunque aquí está el modelo, miren. Como que se va a usar todo muy colegial o se está usando todo así muy estilo colegial. Aquí tienen las faldas en color guinda y son Max Studio, mucho Max Studio el día de hoy. Aquí está Calvin Klein en la parte de atrás. Por Calvin Klein piden $25 desde $89. Y cuando digo piden, no significa que estén aquí, dame, 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 sino que eso quieren, o sea, eso quieren que pagues, pues cuesta, pues. Entonces aquí están la falda en color guinda y la falda no le veo el precio. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, lo hacen a propósito, ¿verdad? Faldas en 20. ¿Les gustan? Están bellas. Esto quería ver, estos sacos es lo que quería ver porque miren esto. Qué lindo, que lo como que lo pusieron mal, ¿no? Como que alguien se emborrachó. Pareces borracha, oye. Y pusieron mal el botón, cuesta $40, está súper calientito, es este color miel, porque no es mostaza, mostaza es este de atrás, que trae el aparato, el maniquí de acá sin cabeza. Y este es de la marca Philosophy, es cropped, es más cortito, cuesta $30, y lo tienen también en verde, aunque esta es otra marca, y aquí hay más, les digo que extraño mi teléfono anterior, siento como que este no muestra bien, de verdad, no sé por qué, a lo mejor es el sentimiento que uno tiene al principio, ¿no? Miren este qué bonito, en este color, por $35, y es Premise. Este me gustó mucho, está un poquito grueso y pesa, la verdad sí pesa, a mí me gustan las cosas más ligeritas, cuesta $30, ¿qué les parece? ¿Les gusta el color? Para que vean, esto sí me gusta, se me hace tan elegante, está en $35, es de la marca Tahari, lo pueden ver, qué lindo, me lo voy a probar, no sé si lo compre porque nada más me lo quiero probar, así es que ahí en el carro de los a lo mejores, ni siquiera sé si me quede, pero miren este en color rojo, qué lindo, está en $35 también. Y está bello, ¿a poco no? Como el ojo de un camello. ¡Wow! A ver, aquí atrás es el mismo que agarré ahorita, Tahari. ¿Qué es esto? ¡Wow! Miren, todo lentejueloso en $25 de la marca Anne Klein. Estas son buenas para traer bajo de los abrigos cuando así muchísimo frío. Si es que la aguantas y son de marca. Son de manga 3/4. Y aquí tenemos
¿Cómo se llaman estos? Capas, ponchos, pero son tahari. Esto a cualquier persona le va a gustar. Si se lo regalas, o sea, te va a venir a dar un mega abrazo porque están bellos en 35. Este suéter en todas las tallas también de la marca Tahari. Estoy enojada. Oh, estoy muy molesta porque mi cámara no se ve bien. O sea, esto se veía más brillante, los colores más brillantes. Se ve muy opaco, muy blancuzco. Y ya limpié el lente, ¿eh? De verdad, ya me dijeron no será el lente, ya lo limpié, no sé qué pasa, 35. ¿O seré yo? Díganme la verdad, a lo mejor soy yo. Seguramente es Tommy. Yes, miren, es Tommy Hilfiger. Ay, pero qué lindo. Estas son de las cosas que digo, ay, se han de ver bien bonitas, pero nunca me las pongo. Y me encanta porque tiene, ¿cómo se llama? La hombrera, no muy ancha, o sea, no voy a parecer luchador. Pero me lo voy a probar. Quiero empezar a vestirme así bonito. De hecho, esta también me gustó. A lo mejor me la pruebo ahorita. Mucha ropa de cuadritos. Vean, pero son telas muy delgaditas. Esta está en 25 y es Lucky Brand. No hay mejor tela que Lucky Brand. Y aquí hay otro modelo. Están, vean esta tela cómo se hace. O sea, lo doblas así y es como sabes la suavidad. Porque hay telas que se van a quedar así como medio paradas. Así como, si saben cómo, estiradas, no sé, en 25. Esto también está nuevo. O sea, aquí, al menos en mi TJ Maxx, es lo que no había antes, pues. Es de esta marca. Está muy estilo Chanel. Si lo pueden ver, se llama Bagatelle, la marca. Cuesta $40. El precio regular. Estos son diseñadores contemporáneos. Todo esto que les muestro, esto es un precio de super ganga, que a veces regresa si ya no hay. Pero esto arriba de los 100, 200, hasta los 1000 son diseñadores contemporáneos. Y aquí tenemos Tahari, que es un dupe excelente de Burberry. Vean, no estoy diciendo que sea un clon, porque dice Tahari, no dice Burberry. Pero se inspira, pueden verlo en los colores, el largo 40. ¡Qué lindo! O sea, sí pasaría por Burberry. Uy, este pantalón me gusta. Y también la camisa o la blusita, miren. Qué linda combinación. Y le quitaron la... Vean, esto le hubiera ido muy bien, ¿no creen? A ver, se la ponemos así para que se vea más nice o se la quito. Ahorita va a saltar, me va a dar un ponchazo en la cara así de que ¿por qué me pones esa bolsa? Ay, amiga, no seas tan mamerta. Bueno, ahí está. Qué bonito pantalón. Me pregunto en dónde están. Les cuento que mi hijo anda en Arkansas. Se fue a ver colegios con su escuela. O universidades más bien. Miren, este es de Lola River, por eso no me ven de prisa, porque siempre vengo y mi hijo, tengo que correr a buscarlo. $20, les gusta así en café, pero yo ya estoy café, o sea, bueno, siento que mucho café se como que se me pierdo, ¿no creen? Y en fin, aquí está Jones New York por $24. Miren, es así. Ando buscando ese pantalón. Creo que ya lo vi. Te encontré, picarón. Te encontré. Miren. Es así. Qué lindo está. Hay unos Burberry que venden. De hecho, me probé. Les voy a dejar una foto, creo. Es muy parecido a este, pero me gusta más este porque tiene formita. O sea, como que esto sí tiene más formita que aquel. Tiene sus bolsas. ¿Qué marca es? Jules and Leopold. Por $17. Qué lindo está en este color. Y aquí le puedes combinar, miren, con el cardigan en 25. Tienen ropa linda el día de hoy, de verdad. Miren estos. Bagatelle. Y son estilo como piel, pero no es piel. Es una piel sintética. Miren, nunca hay de mi talla. Qué lindos están. Y los tienen en 20. Ah, pero lo tienen también en este color beige. ¿Por qué no se ve beige, malditación? A ver, de este lado. ¿No será que lo configuré mal este hombre? Ah, y es que te da opciones. ¿Cómo quieres que se vea? Que se vea cálido, que se vea, ya sabes. Y yo le puse cálido, pero creo que se pasó de tueste. Oye, este me gusta. Vamos a ver qué tal. Cuesta 25. Este es el Tommy. ¿Qué les parece? Se los muestro. Qué lindo está, ¿no? Como que así queda abiertito. No es esos que te vas a cerrar, como que es algo que te pones encima. La verdad me gustó. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Miren. Este es Tahari. Es el negro que vimos. Me queda un poquito largo de la manga, pero tampoco se cierra. Estos son como saquitos que se dejan así abiertos y andas por la vida. ¿Ya vieron? ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos les gusta más? Así es como ando el día de hoy. Me encanta esta blusita, la compré en Torreón. Me fascina porque está toda llena de lentejuela. Mucha gente le gusta. Así es que, ¿qué les parece?
¡Qué divina está esta blusa! Señora, con todo respeto, deme su mano. Gracias, mucho gusto. Pero no hay de mi talla, está en $25, pero miren esta tela. ¡Wow! ¡Qué cosa tan bella! Solo tienen en grande y en mediana. Y aquí hay otra mediana que también se desconchinfló. A ver, vamos a ponerla bien. Se asoma Valentino by Mario Valentino por $3.49 y eso es precio de ofertón. Esto ha de estar arriba de los $600-$700. Obviamente este es piel pebbled. Aquí tiene su dust bag, que siempre es en color amarillo. Su logo. Miren nada más qué grueso. Ahí con permiso, Qué cosa, está gruesísima su strap o su correa. Está súper gruesa. Vamos a ponerla bien para que se vea linda. Y wow, bastante espacio. Ya la volví a colgar toda. Esta pequeñita Michael Kors, ¿qué tal les parece? Saben, yo tengo en el wall que voy a vender. Ya tengo que subir el video en donde vendo mis bolsas. O a lo mejor subo ese primero. La que tengo es más grande, es más o menos por aquí. Pero es estilo así, como dome. No dome, estilo hobo, perdón. En $110 te cuesta aquí más impuestos. ¿Qué les parece? Me gusta que tiene este pedacito adelante. Aquí está una Kate Spade, abajo está otra Kate Spade. Este es en color negro, pareciera azul marino, pero no es culpa de la bolsa, es culpa de mi celular. Pero es en color negro, es una tote mediana. Por Kate Spade piden $120. Ella siempre se caracteriza por tener la parte o el linen de adentro muy nice, la verdad. Miren, en color café adentro, pero sí ven que tiene ahí el como su símbolo. Están en, a ver, esta está en $130 y esta, les dije, está en $120. No la alcanzo, pero es una shopper de la marca Michael Kors y por esta piden $150. Esto es piel pebbled, luxe, y tiene también las orillitas, las tiene con piel, es una piel muy suavecita en color café. Es su monograma clásico. Karl Lagerfeld. ¡Qué cosa tan bella! ¡Wow! Precio regular $248 y aquí te lo encuentras hoy por $69.99 o $70. ¡Qué cosa! Karl Lagerfeld. Miren nada más esta satchel, qué hermosa que está. ¡Me encantaste, amiga! ¡Me gustó muchísimo! ¡Wow! Y atrás está Calvin Klein y tiene un monederito en color rojo por $70. Muy bien estructurada, sus asas son en color rojo. Esta es piel sintética muy bien hecha. Wow, ella me llamó la atención. Es Ellen Tracy, pero miren qué lindo monograma se agarró, la verdad. Wow. Tiene su cadena, tiene su correa en piel sintética. Es un como un bucket bag. Y quiero ver, a ver, quiero ver algo, señora. Y con permiso, voy a ver el interior. Bueno, no es muy suavecita, pero yo creo que con el uso esto se va suavizando. Cuesta $30. El precio está muy bien para lo que es. Esta me recuerda a una Marc Jacobs, pero te das cuenta que el material es mucho, muy diferente. Pero me encanta que estén así como chamarrosas, así muy, muy suavecitas, como infladitas. Miren, esto para una pañalera estaría excelente. Y tiene varias cosas adentro para organizar. A ver, sí, miren, tiene un pauchecito y tiene una cosmetiquera. Como pañalera estaría excelente en $30. También la tienen en color guinda, miren, y en negro nada más les queda una o no, es diferente. La tienen en color guinda y la tienen en este color, porque esta rosa es diferente, o es igual, no, esta es diferente. Esta cuesta $40 y esta $30. Con etiqueta roja, lo que significa liquidación o rebaja, me encontré esta Anne Klein que está preciosa, miren el precio. $23 por esta hermosura, está quilteada. Y la verdad, de verdad que está linda. Yo nunca he comprado Anne Klein, pero algo así sí lo compraría. Miren cuánto espacio nos da por dentro. Muy bien hecha por dentro. Hay que fijarse muy bien por dentro cómo las hacen también. Y el precio, les dije en oferta, miren, $23. Si te gusta Harry Potter, esta es tu bolsa. Miren, se las quiero mostrar. Cuesta $24 y aquí en la parte de enfrente, bueno, tiene la etiqueta y es así. Es plástico, pleather, tiene un poquito de piel sintética, pero está linda.
Betsy Johnson no se podía quedar atrás, miren, con su fantasmita. No le puedo ver el precio, pero me imagino que unos $12, si no es que menos. Miren qué cosa tan tierna. Y aquí hay otro, no sé qué marca sea, pero está lindo también. Hay unos que no tienen nada. Miren esa culebrita, así toda gliteriana. La mariposa. Wow, esta calabaza. Aquí hay mucha joyería de diseñador. Quiero mostrarles, este es Christian Siriano. Miren qué linda está, nada más que con el reflejo y con la cámara esta no se ve bien, perdón. $17. Aquí hay otra, a ver si así se ve un poco mejor para Halloween. Ya están todas las flores aquí, pero esta no sé si se desprendió. Sí, miren, iba acá, pero alguien la pega ahí. $3.99, se supone que son como garlands o esta diademita que te pones para hacer sugar skulls. Esto es para hacer masaje en el cabello y la verdad que es riquísimo. Cuesta $6, algunos están fusionados con, ay no sé, lavanda, menta. Vean, aquí tienen otro que es otra marca en 6 y esto es de silicón, o sea, esto no te va a lastimar. Aquí hay otra marca también, bien, para ponerte con tu shampoo en 6. Tienen sombras de Morphe, esta nos da 35 sombras de Morphe. Vean nada más, antes Morphe solo se conseguía en morphe.com. $20. ¿Qué les parece? No las voy a sacar porque me gustaría que atrás más o menos nos dijeran cómo está la cosa. Miren, acá hay otra colección que se llama Oasis o Sweet Oasis. Y esta es diferente, pero bueno, por $20, chequen. Sí que tienen, si te gustan mucho las sombras, sí que tienen mucho aquí. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, na na, ooh girl, na na. Don't need to flex, dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah, ooh girl, nah nah. Fill me up with dreams, it's the only thing I need. When I'm down, lift me up with your company. There's no telling what you and me creating. Esto es de Sephora, viene de Sephora y es para dar masaje con obsidiana y todo eso. Por $16, chequen. Tienen cosas muy lindas aquí también. No sé, ¿qué más tenemos? Por $4... Y este es un highlighter vegano. Las cremas de Olay. ¿A quién le gusta usar Olay? Yo no uso cremas, uso solamente mi aceite portador de moringa. $24.99. Pero, uy, perdónenme, ¿ustedes les ofendí o cómo? A ver, bueno, aquí tienen un suero para los ojos. Y nunca está de más probar, ¿por qué no? $15. Este es de L'Oreal para la edad, Age Perfect, para renovar las células, supuestamente en $13. Y este es también de L'Oreal con retinol. Y este aquí te cuesta $11. No está mal el precio, ¿no creen? Se me hace bien. También venden Clinique, lo creerán. Miren estos toners que están grandísimos, son 400 mililitros. A ver en cuánto lo dan, en $20. Se les hace buen precio porque yo no uso toner de aquí, de hecho no uso toner para nada. Y aquí está el foam para limpiar tu carita por $15. Y aquí, si no te gusta Clinique, puedes encontrar Estee Lauder y también es para limpiar tu carita con 400 miligramos. Sí, esto es para limpiar, ok, por 20, perdón. Pues sí, tienen bastantes cositas. Está Rebecca Minkoff. Nunca había visto un perfume de ella por $20, ahorita lo voy a probar. Está Jones New York, tampoco había visto perfumes de Jones New York. Este cuesta $13 y aquí tenemos otro aroma también en $13. Este tiene Amber y Peony y este tiene Violetas y Sándalo, Violet, Blossom y Sandalwood, Blossom, perdón. Ya los probé, bueno, no los probé, sino que olí las tapas y estos dos huelen riquísimo. Estos dos huelen delicioso. Este de Rebecca Minkoff me dio un aroma más a desodorante, pero estos dos riquísimos, siendo este más fresco. Tiene un poco de ámbar, pero es fresco y este es un poquito más dulce, más como para la noche. Están excelentes y no sé qué tal su duración, pero muy rico los dos. Tienen Burberry por $40. Este es Abercrombie por $25. Está Hollister California por $20. Este es Pink Friday de Nicki Minaj por, a ver, ay, 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 por $15 y atrás al más Abercrombie.
por cuánto querrán, $25.